Hello, good evening. Hi, Marcelo. Hello, Dennis. Good evening, teacher. Hi, Jessica. Hello, teacher. Good Hello, evening. darling. All right, welcome to your English class. This is our third class. First, I want to show you, quiero enseñarles lo de la plataforma. Ya lo conocen, pero les voy a enseñar lo de la plataforma para que vean lo que vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar el capítulo 1 en la plataforma y el capítulo 2, que ya estamos listos nosotros para poder contestar la tarea 1 y la tarea 2. Hoy vamos a ver la información que necesitamos para hacer la tarea 3, ¿ya? Pero vamos a terminar tarea 1 y tarea 2 hoy y vamos a dejar la tarea 3 para mañana en caso de que hay alguna cosa que no entendamos, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. ¿Alguien me puede hablar de algo que vimos ayer? Something that we were talking about yesterday. Algo que se acuerde. Marcelo, dígame. Vaya para allá, por favor. ¿Para dónde quiere que me vaya? No, Perdón. ¿Ah? Mire, eso quiere decir confianza, ¿ve? ¿Ya ve? Teacher, váyase para allá, váyase para allá. No, estábamos viendo la parte de las oraciones de presente, pasado y futuro en cuanto a también a las preguntas, cómo aplicar y hacer la debida pronunciación, que también nos quedamos ya de último haciendo como una lectura de oración La de lectura, sí. un Ajá. ejercicio, y que ha sido bastante bueno porque realmente uno piensa que uno, como es bilingüe, va, y Ajá, que sí. uno pronuncia Correcto. algunas palabras bien, y realmente ayer nos damos cuenta que no es así, ¿no? Sí, correcto. Realmente es bastante provechoso el hecho de poder, o sea, repetir y realmente ir como retroalimentando toda esta parte del vocabulario y de la expresión, ¿no? Y más que todo, a gesticular al momento de poder de pronunciar cada palabra. Sí. Eso es lo importante. Y lo más importante, Marcelo, es que hoy ya saben qué es lo que tienen que trabajar. Por ejemplo, antes les decían, trabajen la pronunciación, pero ¿en qué vamos a trabajar la pronunciación? Hoy ya sabemos que la pronunciación depende del sonido de cada letra. Y cuando hablamos de que no tenemos buena pronunciación, se debe a nuestra articulación, o sea, los músculos que yo uso para producir ese sonido. Por ejemplo, la TH, ¿verdad? Cuando decimos da o di, si no tenemos esa articulación, no va a salir. O la para pronunciar la T, ¿verdad? La T. Si no tenemos eso, ¿dónde poner la lengua? No nos va a salir bien el sonido, que es la pronunciación, ¿sí? Y la fluidez, cuando estamos leyendo, es cuando se trabaja la fluidez. Otra cosa importante que me fijé ayer, que no sé si ustedes se dieron cuenta que todas las reglas que hemos estado aprendiendo, las estuvimos aplicando ayer, ¿sí? Y eso tiene bastante que ver porque hoy ustedes ya van a empezar a conocer qué es lo que tenemos que nosotros trabajar o más que todo ajustar, ¿verdad? En la forma como nosotros hablábamos, en la forma como nosotros decíamos las cosas, que pensábamos que lo estábamos diciendo bien, pero la otra persona no nos iba a estar entendiendo. ¿Ya? Entonces, very good. Entonces, nomás corrigiéndote una cosa, Marcelo, sí aprendimos el presente simple y no aprendemos del futuro ni del pasado, todavía no. Sí. Entonces, aprendimos el presente simple y ahí vimos las tres formas del presente simple, que era el affirmative. No el positivo, no se dice positivo, sino que affirmative, afirmativo. Y aprendimos el negative y la question, interrogative. Esas son las tres que vimos. Y eso es lo que estuvimos
practicando ayer. También vimos la lectura, como dices tú, ¿ya? Y otra cosa que vimos fue las terceras personas. Vimos reglas de las terceras personas, cuando agregábamos la S, cuando agregábamos la IS, cuando reemplazábamos la Y por la I y le agregábamos la IS. Esas son las tres reglas que vimos ayer en el caso de la tercera persona, ¿verdad? E hicimos también unas prácticas y dijimos que ayer hicimos una práctica y dijimos que basado en la explicación, ustedes iban a arreglar sus oraciones y me las iban a leer nuevamente ya con la corrección y además de eso iban a hacer las interrogatives de esas mismas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Jessica, a que me lea las oraciones ya sin errores. Y las interrogatives sí todavía van a tener errores porque no he oído yo cómo las formula. Pero las Teacher. affirmative y las negative sí. Dígame. Es que perdón que lo interrumpa, solo que quizás le voy a pedir unos 30 minutos de quedarme de oyente a partir de las 9, porque tengo que llevar a mi hija a que se mida unas cosas y queda algo retirado donde yo estoy. Y Okay, me voy a quedar solo de oyente, pues, ¿verdad? está bien, sí. Gracias, eso. Bueno, Eso, a las gracias. 9, a la hora Sí, del break. exacto, aprovechando el break, o sea, para que no sea mucho lo que voy a Okay, perder de. está bien, Ajá. excelente. Okay, excelente, Jessica. Okay. He checks the emails. I drink coffee. We study English. They eat the lunch. Negative four. She doesn't drink coffee. I don't drink coffee. We don't study Japanese. They don't eat the lunch. Ok. A usted le dije que no se decía the lunch, ¿verdad? Sino que se they don't eat lunch. Fue una de las correcciones que hicimos, que no se decía da, porque el da lo usábamos para algo específico, como por ejemplo decimos the king, ¿ya? Porque no hay otro rey, ¿verdad? O the supermarket, no hay otro supermarket. Entonces el da solo usamos en cosas que son específicas, ¿no? Entonces, Okay, thank you. entonces se dice lunch solamente. He doesn't eat his lunch or he doesn't buy the lunch. Yeah. Okay, Okay. thank you, teacher. Very good, excelente. ¿Y las interrogativas? Sí, soy sincera, no las completé, pero bueno, voy a intentar leérselas como preguntas ahorita. Okay. Does she drinks coffee? Okay, permítame, vamos a ver. Me escuché esto. Dígame si estoy equivocado. Does she drinks coffee? ¿Es esto lo que escuché o yo lo escribí mal? No, eso dije. Okay, ¿cuál es el problema ahí? El verbo. ¿Por qué? Porque debe de estar en su base, en su Esto forma base. es lo que pasa porque como las está diciendo, no las escribió, ¿verdad? No las pensó. Entonces, Sí, escríbalas. sorry, teacher. Las, ok, escríbalas y después se las pregunto, ¿ok? Ok, Excelente. yo la Ok, escribo. very good. Excelente, gracias. Ok, Marcelo. Okay, Las oraciones de igual ayer, va. las affirmative y las negative ya corregidas y las Okay. interrogative. Okay, the students do their homework every day. Permíteme, ¿cómo fue eso? The students do their homework. ¿Sí estamos bien? Homework every day. Ok, estructuralmente estamos bien. Vamos a Okay. trabajar una pronunciación así. The students Students do. do Esta es la que no me estás pronunciando bien. There. there, There. es There. okay, sigo la regla, there, There. there,
Their homework. Homework, sí, muy bien. Ajá. Every day. Sí, every day. Yes. Ajá. Muy bien. Okay. Francisco does math. No las corregiste. No las corregiste, ¿verdad? Me está leyendo lo mismo. Está Francisco. Pero es que la corrección que hice fue en las negativas, donde le había puesto downset, y es, perdón, down le había puesto. Entonces, si decimos esa Francisco, vamos a escribirla. Francisco, Francisco does maths, exercise, pronunciación, every week. O exercise, o exercises. Exercise. Francisco does math exercise every Does, does. Does. Does maths. Okay. ¿Y qué es el exercise? Que él como hace, Francisco hace ejercicio en la semana, toda la semana. Pero math o class son en matemática. Okay. Maths. Not ever exercise ever week. Okay, sí, esa no la corregí. Esa es la corrección. Okay, Esa corrijamos que entonces. estaba bien. ¿Qué es lo okay, que quieres decir? okay. Francisco does. Hace ejercicio todas las semanas, debería decir. Francisco does ever weekend exercise. Entonces sería workout. That's a Workouts. workout. Yeah, that's Francisco does workout every week. Workouts. Workout es ejercitar. Entonces sería Francisco does work cup, porque ahí sí se work cup, así, out. ¿verdad? Por la Work out. Ajá. Work out. Yes. Pero no Francisco se does aplica la work regla out. ahí, teacher. No se aplica la regla ahí sobre la O. Hacer work out, o se hace como separado. Ok, le voy a explicar esta regla, ok, sí. Okay. Dentro de un rato, cuando lleguen todos, les voy a explicar esta regla para que todos me puedan oír, porque es que aquí no se dice, oh, workout, ¿ya? La regla que me estás diciendo tú. Esa es una de las excepciones que vamos a aprender hoy para que todos estén sabidos. Eso pasa por los diptongos. Diptongos. ¿Sabes cuáles son los diptongos, verdad? ¿Diptongos? ¿En español? El sonido que se le da cuando van dos vocales juntas. No me acuerdo, teacher. Sí, cuando van dos vocales juntas se le da un sonido, okay. Dependiendo de qué vocales son. Entonces eso es lo que le voy a explicar para que no haya confusión aquí. Que siempre que vean una palabra que va escrita de esa forma, le voy a dar varios diptongos para que los tengan ustedes en su vocabulario. Okay. Okay, Francisco does workout every week. Francisco does workout Workout es every week. workout ya es el ejercicio. Workout Workout. every week.
Every week, yes. The only thing we can do now is what? The only thing. The only. The only. The only, yes. Thing we can do now is what? We can't. Yes, we can't. We can do. Do? No? Do, yes. Do now is what? Okay, the only thing we can't do now. No, is what? Is what? Is what? No, is así, así. Walt, WALT. Ah, así. Sí. Y eso, ¿qué es ese Walt? A what es de esperar. Eso sería wait. Sería wait. Esperar. Wait. Pero se escribe, ¿cómo se escribe wait? Así, wait. Así, wait. Así, wait. Ah, okay. Wait, esa es la pronunciación. Wait. Esa es la escritura y la pronunciación. The only. Wait. Pero de esta, the esta only. lo que pasa es que, Marcelo, lo que pasa es que no estás tú creando estas oraciones, sino que yo quiero oraciones que sean tuyas. Oraciones que sean tuyas. Yeah. Okay. Que tú las empiezas a crear, porque eso es lo que cuesta. Elaborar, o sea, hacer esas oraciones que vayan de acuerdo a lo que hemos aprendido. Por ejemplo, el subject, okay. Plus verb, plus complement. Okay. Yeah. Eso es lo que quiero, que empezamos a practicar nosotros esas estructuras. Subject plus verb plus complement. Por ejemplo, I love my wife. ¿Sí? Yeah, I love my wife. ¿Sí? I have two kids. Yes, or I have two children. Estas serían como oraciones tuyas. ¿Sí? Oraciones que se relacionan a tu vida, a tu cosa. Pero si me das oraciones que no son tuyas, entonces no estás practicando, tu cerebro no está practicando eso, no está tratando de producir algo, ¿sí? Sino que solo estás copiando algo. Yo quiero que tú produzcas, que me produzcas algo. Por ejemplo, dices, I am married. Yes, estoy casado, pero que sea cierto que estás casado, ¿verdad? I am married, yes. Sí. I work in San Salvador. Yes. Yes, I work in San Salvador. Yes. Entonces, esas son oraciones tuyas. Si trabajas en San Salvador, I work in San Salvador. I work in Santa Tecla. I work in La Unión. Sí. Esas son oraciones tuyas. Y estás produciendo algo. Subject, verb, y complement. Y en el caso de las negativas, diría aquí, I don't love. I don't. My wife, ¿sí? I don't have two children, ¿sí? ¿Ya? Y así sucesivamente vas haciendo tus oraciones, ¿ya? Y las vas creando tu oración. Y en el caso de interrogativo sería do I marry my wife. Love Yes. my wife. Do I love my wife? Yeah. Entonces, ese sería tuya tu oración. ¿Sí? Y eso, Okay. Ese era el ejercicio, que tú me trajeras oraciones tuyas, algo que se relacione a ti. ¿Sí?
O a tu trabajo también, a tu trabajo. Yes. Sí, Yeah, el nombre de tu compañía, y qué es lo que hace, cuál es tu profesión, sí, algo así. Para que vayas tú más o menos adquiriendo esa habilidad. Ok. Very good. Excelente. Thank you, Marcelo. Darling, yes. Good evening, teacher. Good evening, darling. How are you? Ahorita. Permita. Sí. Ay, sí, ahorita, bueno. Ok. Las positivas. Sí, las affirmative, yes. Okay. I like listen to music. Okay. Mauricio works for Tigo. Okay. My mom. Perdone que la interrumpa, darling. Usted dijo Mauricio. Sí. Mauricio work for Tigo. O yo me he equivocado. Así escuché. Mauricio work for Tigo. ¿Así está bien? Sí, works for Tigo. Así como le escribí yo, está bien. Ahorita veo. Ok, por favor. La S al final, works. Ok. Entonces sí, usted está bien, yo estoy mal. Sí, Mauricio works. Works for Tigo. Works for very Tigo. Good. Yes, very good. Okay. My mom could add cake. No sé si se pronuncia. Esta no estoy bien seguro. ¿Usted dijo mom? Okay. My mom. Ok. Dígame cómo se dicen las vocales. Repítame las vocales, el sonido de las vocales. Perdón. My man. Así sería. Man. No, man. No, man sería, sí, man. Yeah. Pero ese sería mom. 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 Mom could add cake. I like Espérame. Vamos a trabajar la pronunciación. Porque no estamos pronunciando bien. My mom. Sí. ¿Qué could, sigue? Could. Could a Así. Cake. Así. Could. No, KS. Ok. Entonces, tiene que decir, la K tiene que ser así. K, 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 k. Yes. Okay. Entonces, sería, my mom cooks. Cooks. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahí, si lo hacemos mejor, se arruina. My mom cooks. Okay. Ajá. A cake. Va por ahí dijo cake. Sí. ¿Por qué? ¿Qué dice la regla de esta? Es que La palabra que terminan en E. ¿Qué dice la regla? En E. Sí, en vocales. ¿Qué dice la regla? Cuando termina en una consonante, creo. Ok, pues mire sus apuntes y dígame qué dice la regla. Vamos a estudiar eso. Ahorita. Estudiando. Voy. Ahorita. Se elimina. Se elimina la E, perdón. Dígame toda la regla. Toda la regla, espera. Sí, por favor. La voy a buscar ahorita. Yo ya me la sé, si yo se la digo, yo ya me la sé. Yo quiero que usted se la sepa. ¿Me escribí con eso? ¿Ocupaste a mí? No, son míos. Ah, me ocupaste. Se vale ayudarle a darle, teacher. Sí, pero
Hizo un Ah, lo que pasa favor. es que yo ayer dije lo mismo que tú, dije eliminarla y el teacher me corrigió y Siguiendo dijo, perdida, lo siento. no, perdón, dijo que el sonido de la E no se pronuncia cuando termina en E. Entonces, lo que más se pronuncia es la consonante con la cual está la palabra. Por eso decía él, cake. Así de verdad, teacher. Perfecto. Ya me Okay, voy a quedar, con usted gracias. me voy a quedar sin trabajo, Jessica. No, voy a ser su asistente, por favor. Ok, darling, entonces dígame cuál es la regla. Que vamos a pronunciar cuando termina en una consonante, vamos a pronunciar Ay, ya se me olvidó. Okay. Dígame, Kelly, Lo Marcela. siento. No, no, está bien, Cuando, tranquila, por eso estamos aquí, para sino aprender. cuando termina una vocal, la mayor pronunciación va a estar en la consonante, en este caso. Si el caso es cake, pues va a ser cake, o sea, sin necesidad de pronunciar la E en este caso. Sí, ¿Me pero equivoco? sí, todo está bien. Lo único que le voy a corregir, Marcelo, es que no es una vocal. Es la E. Es la E, es solamente la E, no una Perdón, la E. vocal. Tiene La E, razón, sí. la E. Oh, ok, darling, ahora dígame usted la regla. Ok. No se va a pronunciar la E, sino que el sonido de la K. ¿Y Así si no sería, es ¿verdad? K? Si no hay K, se va a pronunciar la palabra, o sea, la letra que esté antes de la E. Ese se llama consonante. Consonante. Las consonantes son las todas que no son vocal. Ok. Ok. Pero ahí falta, esa es la mitad nomás de la regla. No vaya a salir corriendo, darling. Este es para que No, usted no, no, no. aprenda. Es para que Sí, usted lo sé. aprenda. Para que usted aprenda. Ajá. ¿Qué sigue? La pronunciación se vuelve más fuerte. ¿De quién? De la K. Ok, Consonante. ¿alguien que le pueda ayudar? La otra mitad de la regla. De la última consonante. Sí, hasta ahí llegamos, que cuando una palabra termina en vocal E, solo esa vocal, no otra vocal, termina en vocal E, se omite el sonido de la vocal E y se produce el sonido de la última consonante. Hasta ahí llegamos. Ahora, ¿qué sigue con la vocal que quedó? Se ilumina. Hi. Hi, Hi, teacher. good evening. La consonante última se pronuncia con mayor fuerza de voz. Hasta ahí llegamos, sí. Ahora falta la otra mitad de la regla, de la vocal que quedó en la palabra. Oh, en la E, en este caso, la E queda. No se elimina, se queda escrita, pero se elimina de la pronunciación. La última vocal, sí, la E. Ajá. Pero ¿qué pasa con la vocal que quedó allí? Que en este caso sería la A, entonces sí, sí se pronuncia como, bueno, en este caso, mami, tengo el micrófono abierto. En este caso sí se pronuncia como A, que sería Sí, cake. correcto. El nombre de la vocal, sí, correcto. Entonces ahí tenemos la regla completa. Cuando una palabra termina en vocal E, se omite la vocal E y se escucha el sonido de la última consonante, de la consonante con la que termina la palabra. Y la vocal que quedó ahí se le da el nombre de la vocal. En este caso es A. Los nombres de las vocales son A, E, I, O, U. Les dije yo. Si no se saben las vocales, van a tener problemas porque no van a saber cómo pronunciarlas. Si usted no sabe el nombre de esa vocal, va a decir ay y va a pronunciar la palabra cake. Entonces, pero si se puede las vocales, va a decir cake, cake. Entonces,
Terminamos ahí, ¿verdad? Estamos bien, darling. Entonces dice, my mom sí. cooks a cake. Cook a cake. No, cooks a cake. Cooks a cake. Ahí, con la S, cooks a cake. Yes. Ok. Ok. La siguiente sería, I live in San Salvador. Very good. I run every morning. Ok, esa no la entendí. ¿Alguien entendió eso, lo que dijo ella? Esto es lo que yo veo. I run every morning. Yes. Ok. Eso es lo que entendí. I run every morning. Buenas noches, Dennis. I run every morning. ¿Por qué digo? ¿Por qué? Tamara, ¿por qué escribí yo así? I run every morning. Realmente sí se escuchó, pero me imagino que ella se quiere referir a que ella corre, sale a correr todos los días. Sí, pero como estamos nosotros aprendiendo el sonido, estamos aprendiendo a entender el inglés, no a decir yo creo que ella dijo esto, sí, sino que lo que yo escucho es lo que vamos a escribir. Entonces, mi pregunta para usted, Tamara, es ¿por qué yo escribí así esto y no lo que usted dice que pensó que ella dice? Porque así sonó, I run Pero, every morning. ¿qué estoy aplicando yo ahí? Está aplicando la regla que dice que cuando van dos vocales, en este caso O juntas, se pronuncian como U. Exacto, sí. Entonces, si yo escucho U, run, yo voy a escribir eso. ¿Sí? No es que yo piense, ah, ella me quiso decir eso, porque nosotros como hablamos español, ¿verdad? Dice, ah, sí, es que ella quiso decir esto. Sí, pero si no hablamos español, entonces esto es lo que escucho yo. I run every morning. Ahora, ¿cuál es mi pregunta para, cuál va a ser mi pregunta para ella, a Tamara? Que me diga el sonido. ¿De quién? De las de vocales. La, de las vocales. Que me diga el de sonido la de las vocales, ¿ya? Entonces ahí, cuando ella me diga el sonido de las vocales, ya va a decir, ah, ok, aquí está mi problema. ¿Ya? Y ahí ella lo va a corregir ella. Ahora, darling, dígame los nombres, los sonidos de las vocales. ¿Cuáles son? A, E, I, A, A. Ok, entonces me dijo A, E, I, A, A, A. A. Ok. Entonces ve aquí la letra que usted quiere decir aquí. Ok, entonces, ¿cómo se pronuncia esa letra? Sería run. 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 Yes, run. Ok. Ahora venimos y vamos a trabajar en otra pronunciación. Como ya dijimos esa palabra, esta letra. Para producir el sonido de esta, para producir el sonido de esta, nosotros ponemos la punta de la lengua arriba del paladar y decimos así, ra, 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 ¿ya? Pero la punta de la lengua tiene que estar arriba del paladar. Si está enfrente, se va a oír como una R latina. El paladar es el cielo de la el boca. El cielo de la boca, sí. Entonces la punta, su lengua tiene que estar así, así, encurvada y topando el cielo. Y va a decir ra, 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 ra. I run. Yes. I run. There we go. Ajá, no se le va a escuchar I run, oiga, I run, es diferente a I run, I run. I run. Yes, I run every morning. Morning. I run every morning. Ve aquí la R que va aquí, se va a escuchar morning, morning. La punta de lengua se va para ahí, morning, yes. I run every morning. I run every morning. Very good. Ahí se ve bonito. Yes. Okay, very good. Next. La próxima.
Bye. Hoy serían las negativas. Okay, very good. She doesn't run every morning. Otra vez me dijo run. 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 Run, okay. Ay, perdón. Run. Run. Yes, run. 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 Okay. Dígame, she does. She doesn't run every morning. Very good, very good. Muy bien. I don't cook. I don't cook. Okay, yes. Esta la decimos así. Don't. Don't. Ahí está. Very good. Don't. Si usted dice don't, es, don't. No es esa. Don't. I don't. Don't. Cook. Yes, I don't, cook. Cook. Okay. Cook. Cook. Mm-hmm. La siguiente sería, he doesn't speak English. He doesn't speak, okay. Ahora, muy bien, perfecto, estamos bien, okay. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a decir al cerebro, porque hemos aprendido esto, lo practicamos tanto, que se nos pegó en la mente, vea, cuando la mente ve esta letra que está aquí, la mente piensa así, ve, esa es una es, sí, es, ya, entonces, cuando nosotros leemos, sí, cuando yo leo esta palabra, sí, la mente dice speak, sí, y no tiene que ser así, porque el sonido de esta, esa es así. Sick. Oiga. Entonces, cuando yo digo I speak, no escucha una E allí. ¿Sí? No digo I speak, sino que digo I speak. Dígalo. I speak. I speak. No diga E, no. I speak. Díganlo. I speak. No. Dígalo. Como que se está desinflando. I speak. Speak. I speak. No, la S, diga la S. Es que la S no tiene que omitirla, pero no tiene que decir es, sino que speak. 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 No, speak, no, speak. Ahí se le ve una E. Tiene que ser speak. Haga este sonido aquí, sí. Ah, darling. Este que estoy sombreando aquí yo. Hágalo así. Ay, no, no sé cómo. ¿Cómo no? Es una su cerebro. Eso es, ahorita estamos en el cerebro, le estamos diciendo, mira, aquí no es, sino que es, ¿ya? Y eso es lo difícil. Sí. Ahora, vamos a irnos desde aquí. Vea, darling, nos vamos a empezar desde aquí. Vamos a irnos para acá, para acá, para acá. Y vamos a decir la palabra. Entonces, juntos vamos a hacerlo. Digamos. Speak. Speak. Ahí está. Ahí está. Otra vez. Speak. No, no, hoy no dijo la S. No, no es speak, no. Tiene que decir como que se está desinflando. Como se arrepiente. Speak. Hágalo. Así. Speak. Very good. Yes. Tamara, hágalo. Tamara. Speak. Tamara. Speak. Sí, es que a usted le hizo caso a ella. Y a mí no. A mí, yo, hágale así, nomás usted dijo, speak, ah, ok, speak. ¿Vean? ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué me hace eso? Es que yo creo que a veces es que uno, sí, a veces Norma, lo que pasa es que uno se estresa Norma, y cuando alguien más lo dice, es como, ah, era así de fácil, pero Norma porque uno está... Es que eso pasó así, así, o sea, yo, mire, haga esto, y ella, no, speak, vino Tamara y dice, speak, oh, speak,
Ya lo dije. Ese es Sí. sabotaje contra el teacher. Ah, sí, eso ya es un sabotaje. Esa palabra cuesta, no es fácil. Entonces, pero poco a poco la vamos a ir aprendiendo. Cuando digamos también así, vea, student, no va a decir student, ya, sino que va a decir student. Y es por eso que le digo yo, porque hemos, todo el tiempo hemos hecho RS. Entonces la mente ya sabe que esa es una S, ¿sí? Y no, el sonido de ella es, yeah. Very good. La otra, Tamara. Ah, Darlene, perdón. Voy. Doesn't, ah, perdón, no, that be she, please. ¿Cómo? That be she, please. Okay, le voy a decir lo que yo entiendo, ¿verdad? Ah, Okay. that bit she, please. Eso es lo que yo escucho. ¿Es lo que quiere decir? No, no, no. Es la D, la O, la N y la T. No, pero Don't. ¿ah? Don't big sería, perdón. Don't big. Aquí creo que le dije cómo se pronunciaba el esa. Creo que le dije que se pronunciaba así. ¿Sí? Don't. ¿Ah? Don't. 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 Escríbale, Don't escríbale ahí la be. pronunciación para que esa se vaya quedando. Ese don't. Entonces sería. Don't. Yes. Don't. Yes. B, Don't. ¿Ah? B, she, please. Don't be she. She, please. ¿Y esto qué es? No sea tímida. Oh, pero no es she. Este es shy. Don't Ah, be shy, shy, perdón. please. Shy, Es, shy, please. ve la importancia de los sonidos. Porque yo oí una cosa, usted dijo she, entonces yo escribí she, pero usted quería decir shy. Yes. Don't Shy. be shy, please. Yes. Ok, very good. Okay. ¿Qué más? They don't go work. Work. No, dígalo, no, work. Work, Yeah, work. work, Yeah, they don't work. work, No, they don't work, vea, they don't work. they don't work, work, Work. work. Yes, okay. Y de ahí las interrogantes, no sé si las hice bien. Okay, vamos a ver. Okay, your name is María. Okay, vamos a ver. Your name is Maria. Okay, vamos a ver, ¿cuál es la estructura de las interrogantes? Las interrogantes son como preguntas. ¿Cuál es la estructura? Sí, ¿cuál es la estructura que aprendimos ayer? Ahorita, ahorita. Porque basada en la estructura, así es como la va a escribir usted. No sé si aquí dice en la clase, he, she, is, I play, you play, she plays. Darling, usted tiene que practicar bastante. Tiene que Okay. estudiar bastante. Todas las clases Okay. tienen que estudiarlas porque esto se va a poner más difícil. ¿Sí? Okay. Y ahorita estamos en la
como en la etapa de aprendizaje. Y eso quiere decir que todo lo que les voy dando yo tienen que írselo aprendiendo diariamente. Ahorita ya va atrasada usted 2 días. Y lo que vamos a enseñar a hoy ya va a ir atrasada 3 días. Entonces, mi consejo para usted es, darling, es que esto no lo va a aprender solo con estas 2 horas que tenemos. Se necesita usted darle tiempo, tomar notas y practicar sus notas, o sea, leer sus notas, leerlas, para que cuando ya empiece usted a hablar o a hacer su tarea, porque todos los días vamos a hacer tareas, ¿sí? Lamentablemente, esa es la forma como yo pienso yo que aprenden los estudiantes, es practicando y haciendo tareas, aunque yo sé que es un poco difícil, porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero es la única forma, no hay otra forma como podamos aprender. Y si y no están cumpliendo con la tarea, eso quiere decir que se están atrasando, ¿ya? Están atrasando y no se me van a correr. Después ya no van a querer meterse a la clase, ya van a empezar a faltar a la clase. Y yo no quiero eso. Yo quiero que aprendamos inglés, pero tampoco quiero forzarlos, tampoco quiero que se sientan ustedes como estresados, porque la veo bien estresada a usted. No, el inglés no tiene que ser así, esto tiene que ser divertido, ¿ya? Divertido, se tiene que divertirse cuando hace su tarea. Oh, qué bien, esto lo entendí, esto lo hice, esto lo traigo y así, no quiero estresarla. Entonces, lea las notas, lea la estructura de la oración. No es esa que me está dando usted, es totalmente, no es eso completamente. La estructura que estamos hablando es el auxiliar, ¿sí? El auxiliar dijimos que era el do o el does. Y luego teníamos el subject. Plus subjects, So, y el subject. base, Luego plus plus verb. Y dijimos que el verb verb, iba a estar base form, en su base form. Sí. Base Forma, form, forma. Sí, base plus form. complement, Sí. form, Y más luego that complement, plus complement. complement, Sí. Ajá, complement. question Bien. marks, Y la question más mark. plus Sí, question mark, la question question mark. mark. Entonces, mire, darling, si yo quiero hacer una oración aquí, por ejemplo, una de las que usted me ha dado aquí, ¿verdad? Por ejemplo, agarremos esta de aquí. Lo único que tiene que hacer usted es ponerla en esta estructura. Entonces digo, ok, va el auxiliar, do or does. Tengo que saber cuál es el que va allí, si va el do o el does, dependiendo del pronombre. En este caso tenemos el pronombre I, ¿sí? Entonces I va a ir el do, ¿sí? do. Entonces ponemos do y el I. Y viene después de esto, después del subject, dice que viene el verbo en su forma base. Entonces lo tengo aquí. Do I run? Yes. Y el complemento. Este complemento viene aquí. Este es el complemento aquí. Do I run every morning? Sí. Y después que termino con el complemento, dice aquí que le tengo que agregar una question mark. Y le pongo aquí la question mark, ¿sí? Y es todo. Ve, es bien fácil. Se ve fácil cuando el teacher lo está haciendo. Pero ya cuando yo lo estoy haciendo, no se siente fácil. Y mucho más aún si yo no estudio, si no veo las notas, si no veo qué es lo que va aquí, qué es lo. Ahorita estamos adaptándonos y va a ser un poco difícil hacer esto si no leemos las notas. Porque cuando yo lo hago, se está bien fácil eso. Pero tiene usted que hacerlo para que usted pueda experimentar eso y decir, oh, ok. Y ya después su mente, ya usted va a hacer preguntas así fácilmente, ¿sí? Ahora, en el caso que fuera tercera persona, ¿sí? En el caso de que dijera aquí en vez de I, estuviera she, ¿ya? En ese caso, yes. Entonces, en ese caso, pongo el does porque es tercera persona. Does she run? Yes, every morning. ¿Sí? Solo cambiaría
el auxiliar, a does, porque es tercera persona. Y es todo lo que hago, es todo lo que les pedí que hicieran, las afirmativas, las negative y las interrogative, que viéndose por medio de la estructura, ya nosotros damos, la vemos como son. Y es todo lo que tenía que aprender. Ya después viene lo demás, ¿verdad? Ya aprendiendo usted, ya después ya es más fácil leerlo. Y mire, aquí está esta estructura, aquí está esta estructura. Oh, ok. Pero si no se sabe la estructura, le va a costar bastante. Entonces no quiero que sienta así que, oh my God, vengo de trabajar y ahora aquí este teacher me está pidiendo mucho. No. Tiene que divertirse haciendo eso. ¿Ok? Okay, teacher. Ok. Gracias. Very good. Excelente. Vamos a ver. Walter, Teacher, dígame, vamos ahorita, por favor, please. bueno, please, ahorita mi primer oh, my primera oración es Patricia rise and not to the bus. Okay. Aquí, permíteme. Ya en la forma de pregunta, ¿Does Patricia ride a no to the bus? Yes, ajá, ¿y la negativa? Sería, no, Patricia doesn't ride a no the bus, to the bus. Okay, ya está, estamos bien. Entonces sí, usted ya tiene eso. Very good, excelente, thank you. Walter, thank you. Vamos a ver, Kelly, Marcela. Ya sentía que me tocaba a mí. Es que yo lo estaba Teacher. viendo. Es por el vestido, me gusta ese color verde, sí. Ayer las corregí las que estaban mal, más que todo las negativas. Ok, Voy a dar las positivas. entonces vea que para ver si ya estamos bien, dígame una oración. Las negativas. No, dígame Negativas. escoja la mejor oración, la que usted diga, esta es la campeona. Y esa me la dice en affirmative, negative y question. Desordenada las tengo. You practice English at 8 p.m. The positive. Negative sería I don't practice English at 8 p.m. Okay. Y en la pregunta, en la cuestión, sería, ¿Does she practice English at 8 p.m.? Muy bien, estamos bien, excelente. Solo, Sí, está muy bien. sí, estamos bien. Solo tenemos que trabajar en la, gramaticalmente estamos bien. Solo vamos a trabajar un poquito en la articulación. Sí. Ok, es todo para que vayamos perdiendo el acento. El acento latino, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿ok? Pero Okay. se le entiende bien, o sea, no es que no se le entienda, se le entiende perfecto, está bien estructurado, tiene buena fluidez, ¿sí? Nomás eso vamos a trabajar por los muslos que está usando, no le están ayudando mucho o se está como forzando demasiado. Pero estamos bien, excelente. Sigamos así. Very Okay, teacher. Thank good. you. You're welcome, Tamara. Solo una oración de las Una, tres también. diríamos las tres, sí. Ya con eso voy a saber yo si. Okay, teacher. Sería Rina drink milk. Positive, negative is Espérenme, Rina permítame, Tamara, doesn't. Tamara, 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 Tamara. Ok, le voy a escribir lo que yo escuché y dígame si me equivoqué yo, ¿ok? Dijo Rina, ¿verdad? Reina. Ok, ese nombre sí, no, posiblemente así, posible, pero sí, Rina, drink, Drinks. ¿ah? Drinks. Oh, drinks, Milk. ok, hoy sí lo escuché bien, muy bien, siga, drinks, yeah.
drinks milk. Positive. Negative is Rina doesn't drink milk. Very good. Y question sería, does Rina drink milk? Very good. Excelente. Sí, sí, sí. Se escucha un poquito como que no tenemos muy buena como fuerza en la lengua, sigue ¿sí? como arrastrado, milk, yeah, milk, eso lo vamos a ir reparando, ¿ok? Poco a poco, pero sé, estamos bien, no hay nada que arreglar ahí, estamos bien, perfecto, good job. Norma Portillo. Hi. Hello. Hello. Vamos a ver. Ok. En affirmative. Kelly sells. Kelly sells lunch in the. No, Kelly sells lunch. En interrogative. Permítame, voy a ver. Vamos a ver. Kelly sell lunch. Yes. Lunch. Okay, lunch. ¿Así? ¿Así está bien? ¿O me equivoqué yo? Lunch. No. Yes. No, yes. Eso es correcto. Es correcto. No, no es correcto entonces. Sales, vende almuerzos. Sí, pero lo que estamos es no está bien conjugado. Si es así oh. como usted lo tiene, no está bien conjugado. Oh. Acuérdese que la tercera persona okay. le agregamos la S al verbo. O si hay alguna sales. Vez que explicamos. Yes. 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 Sales. Sales. Yes. Correcto. Sí, correcto. Uh-huh. Sales launch. Okay. Launch. Yes. Uh-huh. Interrogative. Does negative. She selling lunch? And negative? Yes. She doesn't sell lunch. Very good. Estamos bien. Excelente. Estamos bien. Buena pronunciación, buena articulación, buena fluidez y buena gramática. Estructura perfecta. Estamos bien. Good job. Cynthia. Okay. Thank you. Hi, teacher. Hello. Hi. Work every day. Muy bien. En la negativa sería I don't work every day. Qué bonito se le escucha. Thank you. Uh-huh. Do I work every day? En la interrogativa. Ajá. O sería do you work every day. Mm, de las dos formas se puede. No, la positiva, la affirmative y la negative está muy bien, pero la interrogative no la entendí. Léamela. I work every day. No. Ahí estamos. Ahí estamos mal. ¿No las hizo? Sí, la hice, pero está mal. ¿Pero por qué está así? ¿Cuál es la estructura que aprendimos de las interrogativas? O podría ser does she work every day. Eso sí, ahí estamos bien, sí. Does she work every day? Yes. Ahí sí estamos bien. Tenga mucho cuidado en las estructuras, porque si no sigue las estructuras, entonces va a regresar a la información que tenía anteriormente, ¿sí? Sí, si no sí ahí me tuve la razón. Okay, very good, excelente, good job, thank you. Mauricio. Good evening, teacher. Good evening, yes. The positive, first, my sister plays soccer. Muy bien, negative. Negative, my sister doesn't play soccer. Very good, y la interrogative. Does my sister play soccer on Sunday? Very good. Excelente, Mauricio. Thank you. Thank you. Good job. ¿Qué más me falta? Hazel García. ¿O solo está de oyente? No, aquí estoy. Okay.
¿Y por qué le puso de oyente? Que ayer me conecté, pero creo que se, así se metió. Oh, ok. No sé, tranquilo. Ok, ajá, dígame. Sería, do you like pizza? La afirmativa sería, yes, I do. Y la negativa sería, I don't like pizza. No. No. La respuesta la respuesta afirmativa, yes. La respuesta negativa es no. Pero esa no es la estructura negativa. Sí. Ok, la estructura que estamos ahorita, Hazel, es, por ejemplo, la estructura que estamos aprendiendo es esta, subject más verb más complement. Sí, esa sería la afirmativa. Ok, esa es la afirmativa. Y la negativa sería el subject más el auxiliary, que podría ser el do o el does. Sí, el do o el does, más verb más el complement. Sí. Y luego la interrogative sería el auxiliary plus subject plus verb. Y este verb va en su base form plus complement plus la question mark. Estas son las tres estructuras que estamos aprendiendo. Okay. ¿Ya? Entonces sus oraciones tienen que estar basadas en esto. Lo que usted me dio es esto. Un ejemplo. Do you like soccer? Yeah, un ejemplo, ¿verdad? Y entonces usted dice, vale. Yes, I do, o no, en caso de que negativo, no, I don't. Yes, no, I don't. Sí, y esta no, esta es la respuesta de la pregunta. Sí. Ok. Entonces, son cinco oraciones positivas. Digo, affirmatives, cinco negative y cinco interrogative. Okay. Okay, entonces nos vamos a tomar un break y regresamos a las 9:13. Yeah. Enjoy your break. Okay. Son 10 minutes break.
Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, hi. Teacher. Hi, hi. How was your break? ¿Cómo estuvo el break? Hello, teacher. Perfect. It was too short, huh? Perfect. Como una estrella fugaz pasó volando. I know, too short, ¿verdad? Demasiado corto. Yeah. Okay, excelente. Okay, entonces, esas son las estructuras. Ya no vamos a tocar las estructuras, espero que nos haya quedado claro esas estructuras. Hoy vamos a aprender acerca de countables y uncountable nouns. Countable and uncountable nouns. Es acerca de de las cosas que son contables y las que no son contables. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez la palabra countable y uncountable? Yes. Dígame. Is the same. Lo mismo que acaba de explicar. Las cosas como contables, que uh-huh. son dos casas, dos carros, every day. Ok, very good. Entonces, countable. Y uncountable, la sal, el azúcar, el agua. Ok, so countable nouns can be count. Can be counted, ¿verdad? ¿Y para qué los usamos nosotros? Para indicar la cantidad de nouns que se pueden contar, ¿verdad? Y el verbo que usamos nosotros para los countables, bueno, usamos numbers. We use numbers. Numbers, perdón. Numbers and articles para indicar los countables, ¿verdad? Por ejemplo, decimos nosotros an apple, ¿sí? Estamos usando un indefinite article para indicar la cantidad del noun, o sea, una manzana, ¿verdad? O también podemos decir one apple, ¿sí? En este caso estamos usando números, o podemos decir two cars, lo que dijo nuestra compañera, two cars, o mencionó ella three houses, ¿ya? Yeah. Entonces, si se fijan, los countable nouns, podemos usar nosotros articles y podemos usar nosotros numbers, ¿sí? Para indicar la cantidad de ellos. Luego dijo nuestra compañera que los uncountable nouns, esos son los que can't be counted. Yes, can't be counted. Y entonces, ¿qué es lo que usamos? We use... ¿Qué es lo que usamos para contarlos a ellos entonces? We use singular verb. Yeah. Singular verb para poder contarlos. For example, tenemos nosotros water. Water es un uncountable noun, ¿verdad? No lo podemos contar. Entonces, pero para indicar saber acerca de la water, decimos water is clear. Sí. Water is clear. Entonces estamos usando el singular verb para indicar el agua. Estamos indicando que el agua es clara. Sí. Ya. Yeah. Entonces, no podemos decir nosotros waters, ¿verdad? No podemos decir esto, are clear. No podemos usar un plural verb porque no podemos decir esta aguas, sino que tenemos que mencionarlo de esa manera y no podemos decir water are clear. ¿Por qué? Porque es un uncountable. Entonces esto no es válido. Lo único válido sería water is clear. Yeah. Entonces water sería un uncountable. Entonces, ¿cuáles son las palabras que nosotros usamos para referirnos a uncountable nouns?
Por ejemplo, tenemos much, ¿sí? Much o how much. How much. Que esto quiere decir cuánto, ¿verdad? Cuánto vale cualquier cosa. How much. O cuánto cuesta. ¿Ya? How much. How much. O cuánto. Yes. How much. Yes. Por ejemplo, love es un uncountable, ¿verdad? Y nosotros decimos how much do you love. Como ya aprendimos last question, do you love me? How much do you love me? Sí. Estamos usando aquí la palabra how much para un uncountable. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la palabra también a little. Que a little lo usamos nosotros para indicar una cantidad poquita de cosas uncountable. Sí. A little. Yeah. I just love you a little. Yeah. Aunque eso no queremos que nos digan, ¿verdad? Si no, nos vamos a sentir mal. Sí. Sí, sí. Si alguien dice, oh, a little. Yes. Nos vamos a sentir mal. Entonces, I love you. Yeah, I love you. Sería I love you just a little. Yeah. Digamos así. I love you just a little. Y este sería I. No, I love you just a little. Quitamos esto aquí y decimos I love you just aquí little. Lo borramos porque está extra. I love you just a little. ¿Eh? O podemos decir también a lot, que es lo que queremos, ¿verdad? I love you a lot. ¿Sí? Eso es lo que queremos que nos digan. I love you a lot. Y a lot es bastante. Bastante. Eso sería, a lot es bastante, ¿sí? A little es poquito. A lot. Poquito. Y a lot sería bastante. A lot. A lot, yes. Lot. Con la T al final, a lot. Sí, ajá. Uh-huh. A lot. Yeah. Y el some, usamos el some también para indicar algunas o algunos cuando es afirmativo, ¿sí? Por ejemplo, digo, I want some milk. I want some milk. Quiero algo de leche. Yes. O usamos el any también. El any lo usamos cuando es una negativa o es una interrogativa. Cuando es una negative sentence o es in an interrogative sentence, then we use any. Yeah. Por ejemplo, que digamos, no hay leche en el refrigerador. Decimos, there isn't any milk in the fridge. There isn't any milk in the fridge. Entonces, ve, esta es negativa. Negativa. Yeah. There isn't any milk in the fridge. Fridge es una palabra corta que se usa en inglés para indicar refri, para decir la refri. Sí. Fridge es la refri. O al menos que quiera usted decir refrigerator. Refrigerator, yeah. Refrigerator. Si se quiere decir refrigerator, entonces lo dice, y si no, solo dice fridge. Yeah. Fridge es para refri. Entonces, estos serían para los uncountable nouns.
Esta es una palabra que usar para uncountable. Y para los countables, para countable nouns, iríamos, por ejemplo, en vez de decir how much, decimos how many, que es cuántos. Eso sería cuántos. How many participants are in the class. How many participants are in the class? Usamos el how many, ¿por qué? Porque participants are people. Entonces usamos people can be counted. Entonces por eso usamos el how many. En este caso que es contable. Yeah. How many participants are in the class? Yeah, how many participants are in the class? Yeah. Entonces usamos a few. A few es para decir poquitos. Yeah. Few. Yeah. There are a few. There are a few. Yes. Entonces, hay poquitos. Poquitos, yeah. A few es poquitos. Fíjese la diferencia entre a few y a little. Yes. A little es poquito, yes, y a few es un poquito, porque son contables o pocas. También podemos usar el a lot con a countables. Lot. Yeah. A lot. Por ejemplo, puede decir, we have a lot of apples. Tenemos bastante manzanas. Entonces, a lot lo puedo usar con uncountables y con los countables as well. Lo mismo que el some. Lo podemos usar con countables y uncountables porque podemos decir some people are afraid of storms. Yeah. Some people are afraid of storms. Algunas personas tienen miedo a la lluvia o las tormentas. Entonces, si se fija aquí, usamos el some para countables. Y aquí usamos el some también para uncountables. Entonces, lo puede usar de las dos formas. Y el any, que dijimos que lo usamos el any para los negative y los interrogative. Acuérdense, el any con el negative y los interrogative. Teacher, perdón. Dígame. ¿Qué quiere decir any? Any quiere decir algunas o alguno. Anymore, sí. The song, anymore. Anymore, yes. Anything you say. Anything you say. Lo que digas, yes. Anything you say. Digas. Yes. Anything you say will be used in the court of law against you. Lo que digas será usado en la corte. Yeah. Anything you say. Yeah. Okay. Yes. A la segunda pregunta de los countables y uncountables. ¿No? ¿Lo puedo borrar ya? Sí, okay. Yes. Very good. Entonces, vamos a empezar a brillar. Vamos a brillar ahorita y vamos a dejar que Tamara brille. Tamara, dígame, ¿cuántos huevos hay en la refri? Eh,
sería how many? Yes, how many? How many eggs? Eggs. No sé cómo se pronuncia. Eggs. Mm-hmm. In the refrigerator. Si no sé decir refrigerator, diga la parte corta. ¿Cómo se dice refri? Ay, se me olvidó, ticha. Ahí lo tiene escrito. Pray. No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se escribe? Y no lo copié, ticha. ¿Perdón? Esa no la copié. ¿No copió? Esa no la copié. ¿Y por qué? Esa no la copié. Por estar anotando el significado de las otras, how many, a few, a lot. Esa, okay. Esa ¿alguien que le puede ayudar a ella? ¿Cómo se dice? ¿Refri? Fridge. Entonces, aquí dice, how many eggs in the fridge? ¿Cuántos huevos en la refri? Y nosotros queríamos decir, ¿cuántos huevos hay en la refri? Falta el verbo to be. How many are? How many are? Okay. ¿Cuántos huevos hay en la refri? Aquí le falta esto. How many eggs are there in the fridge? There in the fridge. Yes, en inglés siempre se le pone el indicativo there, para indicar que hay o no hay. How many eggs are there in the fridge? Very good, Tamara. Good job. Excelente. Ok, ahora vamos a ver. Jessica, conteste esa pregunta. There are. There are a few. Okay, very good. There are a few. Yes, there are a few. Okay. ¿Y cómo lo podríamos contestar de otra forma, Walter? Podemos también contestarlo. There are many eggs. ¿Ah? There are many eggs. No. Podría ser también. There are two eats. No. Three eats. No. 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 ¿Cuál es cuál es lo contrario a few? Quiero ver. Ahí lo tiene escrito en sus notas. Aquí lo busco ahorita. Lo tengo. ¿Alguien que le ayude a nuestro compañero? There are a lot. Very good. A lot. Yes. Lot. There are a lot. Very good. Very good. This is a very good class. Yes. ¿Se acuerdan que dije que esto iba a ser colaborativo? Yeah. Esto es colaborativo, quiere decir, ok, el que mi compañero no sabe, yo, esto quiere decir, yes. Ok, very good, excelente. Entonces, vamos a ver. Kelly, dígame, ¿cuánta azúcar hay? How many sugar? ¿Perdón? Are there? Dígame. How many sugar? Are there table? Are their table? Their table. Okay. Vamos a ver. Lo primero que nos vamos a preguntar es sugar is countable or is uncountable? Uncountable. Entonces, el many, ¿para qué lo usamos? Uh-huh. ¿Para el countable o para el uncountable? Uh-huh. Basado en sus notas. Ay, sí, perdón. Es countable. Es how much.
How much? Ok, very good. Ya arreglamos sí. Esto. Muy bien. Good sí, job. Dime, anote. Entonces, how much anote, sugar sí. Are there? How much sugar? Are there? En la mesa. Ok, para decir table. La mesa, diríamos on the table. Yes. On the table. On the table. Very good. Entonces, how much sugar are there on the table? Yes. Seríamos, estaríamos comprando, diciendo ahí. Ahora, vamos a ver cómo contestaríamos, thank you, Kelly, cómo contestaríamos esta pregunta, Cynthia. No, se quedó callada porque todavía no. Vamos, ¿quién le puede ayudar? Is there a lot sugar? Okay, there. Dígame, Norma, there. Are a lot sugar? Are a lot. Sugar. Ok. Vamos a ver. ¿Está bien esta oración? Primero, sugar is uncountable. Sí. Entonces, cuando es uncountable, ¿qué les dije que decía la regla? Uncountable. No, plural. Tendría que ser singular, no plural. ¿El singular? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a ser singular? Sí, esto está correcto. ¿Quién va a ser el singular? El verbo. El verbo. Sí. El verbo, yes. Este no puede ser plural porque no, los uncountable. Espere que okay. La niña está haciendo, me está haciendo competencia. Y cuando es un uncountable, muy bien, ya, cuando es un uncountable, el verbo tiene que ir en singular. Entonces, es, there is a lot of sugar. Yes. A lot of sugar. Very good, okay. Excelente, there good is... job. There is a lot of sugar. Ok. Por ejemplo, vamos a ver otra. Norma ya participó, Marcela también, Mauricio, dígame, ¿cuántas hamburguesas hay? Ok. How much hamburgers are there? In the restaurant. How much hamburger? Are there? Are there, okay. In the restaurant. In the restaurant, yes, very good. Okay. Veamos la oración y veamos si está correcta esta oración. How much hamburger are there in the restaurant? ¿Estamos bien ahí? La S le falta a la hamburguesa. Oh, la S, ok. Oh, ok, very good. La S, very good. ¿Ahora estamos bien ahí? Las hamburguesas no son contables. Las hamburguesas son contables, ¿sí? Una hamburguesa, dos hamburguesas, tres hamburguesas, cuatro hamburguesas, ¿sí? Entonces, no sería how many. Exacto. Se podría usar how many. Exacto, no podemos usar. El match lo usamos para qué. Para los uncountables. Yes. Entonces, ¿qué diría el how many hamburgers are there in the restaurant? Entonces, Mauricio, solo sería eso, el much y el many. ¿Ves la diferencia entre para qué uso el many y para qué uso el much? Yes. Very good. Good job. Entonces, ¿cómo contestaríamos esta pregunta? ¿Quién más está ahí? Quiero ver. Dennis. ¿Cómo contestaríamos esta pregunta, Denis? Hello.
Se queda callado, entonces preguntémosle a otro, alguien que le ayude a Dennis. No, pues, vale. O sea, yo le pregunto, ¿está su mamá en la casa? Y está un peladito, ¿qué es? Por favor, apágueme el micrófono. No, el que estaba haciendo bien, gracias. Ok. Ayudémosle a Denis. ¿Cómo contestaríamos esta pregunta? There are a lot. Yes. Un montón, ¿verdad? Hay un montón. There are a lot. Yes, very good. Excelente. Estamos bien ahí. Ok, vamos a ver. Norma Portillo, dígame, ¿cuánto queso hay? ¿Cuánto queso hay? Ok. Solo concéntrese en el uso de las palabras, las que hemos aprendido para indicar la cantidad. Uh-huh. How many? Perdón, how many? How many cheese? Uh-huh. In the recipients. Queso, solo cuánto queso hay. Okay, how many cheese? Uh-huh. ¿Y el verbo? ¿Y el complement? How many cheese? El verbo are, okay. Are, how many cheese are in the fridge or recipients? No sé. Solo ponemos así, there. There, okay. Oh, how many cheese are there? Okay, vamos a ver, ¿el cheese is countable o is uncountable, class? ¿Podemos contar el cheese? Hello, teacher, do you hear me? Sí, I can hear you. In the uncountable, teacher. Yes. Es uncountable, ¿verdad? Okay, entonces. Countable. Si es uncountable, está bien la oración. How much? Yes. Okay, entonces usaríamos el how much. ¿Ya estamos bien ahí? No. No. ¿Qué falta? Is there, right? Because it's singular. Es singular, entonces esto es para plural, es para countable. Entonces el verbo va a ir en singular. How much cheese is there? Very good. ¿Y ahora cómo lo contestaríamos este? There is little, poquito. Entonces, ¿cómo decimos? There is poquito. A few. No. A few. No. A few. A few. A few. A few. A few cheese. A few cheese. No. Okay, vamos a ver. ¿Estamos hablando de un countable o de un uncountable? Countable. ¿Y a few es para countable o para uncountable? Según la tabla que ustedes tienen ahí. Es para countable. Para countable, entonces estamos cruzados. A little. O a lot, ¿verdad? Cualquiera de las dos. There is a little. Yes. Acuérdense, a few es para countables. Y a little es para uncountable. Ajá. Perdón, tengo una duda. Dígamela, por favor. ¿Cuál es la estructura? O no sé si más adelante se verá eso. Para decir el queso o el azúcar, las libras, ahí sí se pueden contar cuando son 3 libras de queso, 2 libras o no, cuántas libras de azúcar. Sí, en o sea, siempre caso, entra en un countable. En ese caso, no estaríamos contando el azúcar. Estamos contando la unidad de medida. Oh, okay. Sí,
No estaríamos, si decimos 1 pound of sugar, entonces ya estamos contando el pound, la medida de peso, pero no el azúcar. Ok. Yes. Ah, okay. Esa es la diferencia. Pero buena pregunta, esa es una good question. Porque si no sabemos, bueno, y entonces, ¿por qué digo una botella de aceite? Si dice que no se puede contar, pero ahí estamos contando que the bottle, yes. Por ejemplo, dice, I want to buy a gallon of milk. ¿Qué estoy contando ahí, el milk o el galón? El galón. Ajá. Ok, entonces ya hicimos las preguntas, utilizamos los countables y los non-countables. Ahora que vamos a hacer una pregunta con el auxiliar, porque no hemos hecho ni una pregunta con el auxiliar. Para esto se lo vamos a dar a Teacher. ¿Sí? Teacher. Dígame. En la segunda oración, donde preguntábamos cuánto azúcar hay en la mesa, para hacer la pregunta, siempre se usa el verb to be en singular o en plural, porque ahí lo dejamos en plural. Yes, ajá, si este es how much sugar is, por eso él dije yo, is there on the table. Sí, este tiene que ser singular, al menos que sea plural, por eso le cambiamos aquí. Yes, how much sugar is there on the table. Nunca se pone en un verbo plural con los countable, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, dígame, Cindy, pregúnteme, ¿tienes leche? ¿Cómo va así esa pregunta? ¿Tienen leche? Primero acuérdese, Cindy. Primero acuérdese cómo comienza una pregunta. Acuérdese, affirmative, negative, and question. Me prende el micrófono. Does? Does milk? Does... No lo escriban porque no está bien, pero lo vamos a escribir como... Ajá. Bien, yo sé que está bien, está bien liso. Ok, entonces, acuérdense, me está preguntando a moi, a mí, ¿verdad? Estamos hablando francés también, para que aprendan francés. Yes. Me está preguntando a mí si yo tengo leche, directamente me pregunta a mí. ¿Tiene leche? Do you have milk? Milk, ok. Ahora vamos a ver, vamos a analizar esta oración. ¿Está completa la oración esta? ¿Dónde está la palabra que uso para indicar la cantidad? Acuérdense, los countables en el campo nominal lo usamos para indicar cantidad. Sería, Do you have some milk? Ahora veamos para qué usamos el some. ¿Alguna? Yo entendería ahí, ¿tienes algo de leche? Algo de leche. Ahora, le voy a recordar, ¿para qué dijimos que usábamos el any? Cuando es negativo. Negative y interrogative. ¿Y esta qué es? Interrogative, do you have any milk? Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Ah?
Any. Many. No many. Any. No many, no. Any. Any. No. Any. No tiene. Any, perdón. No, I'm sorry. Any. Any. Do you any. Have any milk? Yes. Ahí usamos el any. Do you have any milk? No el some. Para contestar, sí. Okay. Para contestar, sí. Okay. Yes. Yes. There is some milk in the fridge. Yeah. Ahí sí. Yeah. Para contestar, sí. Usamos esto para indicar la cantidad de milk. Yeah. Yes. There is some milk in the fridge. Yeah. Pero para preguntar, interrogatives, acuérdense, o negative, do you have any milk? Yes. En el caso que dijera, no, no tengo leche, ¿cómo dijéramos ahí? I don't. No, no tengo leche. No, I don't. No, I don't. No. I don't know how milk. I don't know how milk. No, I don't. I don't have milk. Have milk. Yes. Okay. Have milk. ¿Estamos bien ahí? Yes. Jessica, si usted dijo yes, le voy a hacer otra pregunta. Dígame cuándo usamos no, el hasta ahí any. Estamos bien. Jessica, dígame cuándo okay. usamos el any. El any lo usamos cuando preguntamos acerca de algo que no se puede contar. Cuando es una interrogative, interrogaciones ¿y, qué más? Y negaciones. Ok, ya ahora lo dígame. Y negaciones. En la negative, ¿verdad? Sí, interrogative y negative. Sí. Ahora, ¿es esta una negative? Esa es una respuesta negativa. Ok, es negativa. Entonces, ¿cuál voy a usar? I don't have any milk. Very good. Eso se oyó bonito. Excelente. No, I don't thank have you. Any milk. Yes. Porque este es para arriba, no para abajo. Entonces, ya aprendimos que el any lo usamos para interrogatives or negatives. ¿Sí? Si es una negative, usamos el any para indicar uncountable nouns. Si es para, si es una interrogative, any. Si es negative, usamos el any. ¿Okay? Ese es algo confuso, pero poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de countables y uncountables? ¿No? Teacher, y el any siempre va a ser importante. Sí, ese es para indicar el monto del uncountable. ¿Sí? Ah, ok. No, en español sí se dice, así hablamos nosotros, no, no tengo leche, ¿sí? Ajá, eso es en español, pero sí, en correcto. Inglés tenemos que ponerle el uncountable noun ahí. Ah, ¿sí? Ok. Por ejemplo, nosotros decimos, tienes leche, ¿sí? Sí decimos nosotros, tienen leche. Pero en inglés decimos, do you, ¿verdad? Do you have any milk? Yeah. Do you have any milk? Tenemos que ponerle el any ahí para el countable que indica el monto de la leche. No lo podemos poner como en español. ¿Ok? Entonces, para mañana me va a traer usted una... me va a traer tres oraciones con uncountables words y tres con countables, ¿sí? Acuérdense, verbo singular con los uncountables y verbo plural con los countables, ¿sí? Y si puede practicar el any, trayéndome una oración negativa o interrogative, it will be great. Va a ser fabuloso. ¿Alguna pregunta? Ok, todos ustedes tienen acceso a la plataforma. Yes. Ok, entonces. Yeah. Ok, entonces en la plataforma van a encontrar los ejercicios, la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. Vamos a hacer
Ahorita la tarea 1 y la tarea 2. Acuérdense que esto tiene que ver con las oraciones, la affirmative, negative y la interrogative sentences. Y aquí vamos a ver qué usamos, si usamos la S o no usamos la S en los verbos. Entonces la primera dice, I in the morning. Es como una activity que yo hago todos los días. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Taking a shower, take a shower o takes a shower? Take a shower. ¿La segunda o la tercera? Second option. Second option, yes. I take a shower in the morning. Yes. Como no es tercera persona, no digo takes, ¿verdad? Ok. La segunda dice, my boss sending or sends emails every day. Sends. Ok, la tercera, la primera o la segunda. My boss sent. ¿Cuál es? Three option. Number three, ¿verdad? Porque como es tercera persona, tengo que poner el verbo. Sí, el verbo. Entonces, la tercera persona tengo que tener la S, el verbo. Ahora, my coworkers, esta es plural, no es singular. My coworkers has or have meetings on Friday. Have. ¿La tercera, segunda o primera? Number three. Have, sí, es el verbo tener. My coworkers have meetings on Friday. All right. Número cuatro, the secretary. Esta es tercera persona. The secretary usually arriving. Yes. Number one. Arrives. Okay. Number five. We never. Work. Number three. Work. No workers, ¿verdad? Ni works tampoco, porque no es tercera persona. We never work. Very good. Vamos a ver cómo nos salió esta. Y sacamos 20 puntos. Very good. Yeah. Good job. Excelente. Vamos a ver tarea number two. La tarea number two es acerca de, ¿cómo se llaman esas palabras? Time expression, ¿se acuerdan? Time expression y frequency, ¿verdad? Entonces, I take a shower, sería every minute, every day, o two times a year. Every day. Yo estaba esperando que alguien me dijera two times a year, teacher. El agua está muy cara. Yes, two times a year. Okay, very good. Excellent. My parents have a party. Every day. No hay every day aquí. Every morning. Every monthly, no. Cada mensual, no se puede decir cada mensual. Each month. Month. Tampoco, month. Cada meses. Monthly. Monthly. Vea, tiene que sacar la lengüita. Tiene que sacar la lengüita. Monthly. Yes, okay. Es mensualmente. Very good. My boss writes reports. Every day. Cada días. No. Daily. Second. Daily. Diariamente. Very good. Excelente. Ahora, number four dice, I have a meeting. Weekly. Weekly.
semanalmente. Weekly, yes. Creo que uno no están participando, no sé si porque no quieren o no están entendiendo. Si no están entendiendo, dígame, porque este es como que estamos viendo si estaba claro como la chata o claro como... Yes. Ok, entonces, number five dice, people at work go to conferences... Yearly. Very good. Anualmente. Yeah, very good. Good job. Yes, lo hicimos bien. Okay, we're gonna call roll y nos vamos a despedir. Vamos a comer, que hoy algunos y otros a trabajar, ¿verdad? Acuérdese, solo dígame good night, teacher, y that's it. I see you tomorrow. Okay, vamos a empezar con Ana Daisy Vázquez, Bella Lisbeth. Good morning, teacher. Good morning. It's good night. Yes. Okay. Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night. Yes. Darling Jasmine. Good night, teacher. Good night. Dennis Adonai. Good night, teacher. Good night. Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Josue Levy. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, Julissa Esperanza. Teacher, ella me dijo que estaba de turno, estaba trabajando. No, pero no se conectó entonces. No sé, solo me dijo eso. Ok. Kelly, thank you. Kelly, Marcela. Good night, teacher. Good night. Marcela Vladimir. Ok. Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night. Norma Maritza. Good night, teacher. Good night. Ruth Noemi. Okay. Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night. All right. Okay, so I see you, everybody. See you tomorrow. Have a good night. A mí no me mencionó, teacher. A mí tampoco, teacher. A mí no me mencionó. Okay, vamos. Good night, teacher. Good night. Good night. No la mencioné. O con mí, Walter. Espérame, Ok, Tamara, Lisette. Good night, teacher. Good night. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, Jexit María Molina. Good night, teacher. Good night, aquí no mencioné, hoy sí a todos, ¿verdad? Yes. All right. Okay, now we can. Yeah. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye-bye. Good night.